Cada pata es una protuberancia cónica gruesa con un par de clavos terminales de donde se acuña el nombre del filo. Los sexos siempre están separados. Hay ovíparos, ovovíparos y vivíparos. Este invertebrado presenta patas no articuladas llamadas lobópodos, que varían en número de 14 a 43 pares. La pared del cuerpo está organizada en tres capas: cutícula, epidermis y capas musculares. La cutícula es la capa externa que está formada por una cutícula quitinosa muy delgada con miles de papilas sensoriales. La epidermis consta de células vivas. Debajo de ella hay una gruesa capa de tejido conectivo compuesta principalmente de fibras de colágeno. Las capas musculares, que son tres de tejido liso, están ubicadas por debajo del tejido conectivo. El tubo digestivo comienza con una boca que dispone en su interior de un par de mandíbulas, en forma de pinza de dinámica lateral. Tras ella se encuentra un diente dorsal y un par de glándulas salivales. El siguiente tramo es un intestino anterior revestido de quitina y formado por una faringe y un esófago. Presenta un sistema circulatorio abierto. El único vaso es un corazón tubular situado en el interior de un seno pericárdico en posición dorsal. El corazón está abierto por los extremos, la sangre es incolora y presenta amebocitos fagocitarios. El sistema nervioso está compuesto por dos masas cerebrales y un par de cordones nerviosos longitudinales, conectados por comisuras transversales que se extienden a lo largo del cuerpo. Las fibras nerviosas abandonan la región cefálica y se extienden hacia las antenas. También emergen de los cordones nerviosos para inervar las patas y la pared del cuerpo. Tienen un sistema traqueal que se abre al exterior por espiráculos distribuidos a lo largo del cuerpo. El espiráculo abre paso a una fosa traqueal de donde parte multitud de tráqueas no ramificadas, cada una de las cuales alcanza directamente la parte a la que está destinada. Los espiráculos no se cierran nunca, provocando deshidratación rápida en ambiente seco. Los ovarios son órganos alargados y fusionados. Se encuentran en la parte posterior en posición dorsal. Los machos presentan un par de testículos alargados que no están fusionados. Los espermatozoides se encuentran encerrados en espermatoforos de 1 milímetro de longitud rodeados por una cubierta quitinosa.